Bienvenidas, bienvenidos un día más a Churros and Dragons, vuestro canal favorito de rol. Hoy vamos a jugar la quinta sesión de La Broma Macabra, esta aventura de Alex de la Iglesia, publicada por Edge Entertainment, que nos está dirigiendo Ari. Además estamos en mercado de verano, con lo cual los banquillos se mueven, tal, puede que Ari la fichemos de New Kids, ya veremos, estamos ahí en negociaciones. A ver la cláusula, si la podemos pagar. Exactamente. Antes de presentarlo a los jugadores y antes de hacer los recordatorios de rigor, os vamos a decir que tenemos un cupón de un 5% de descuento en la tienda Badarroll para todos los seguidores de este canal. En la cajita podréis ver las condiciones, es durante el mes de agosto de 2021. Y utilizando este cupón, pues con lo que compréis en la tienda Badarroll, tenéis un 5% de descuento, que está muy bien para ahorrarte unas pelillas que después te puedes gastar en el chiringuito en la playa. ¿Eh? 5% de descuento adicional. ¡Oh, adicional! Y ahora sí, vamos a hacer los recordatorios de rigor, que es que os suscribáis, dejéis un comentario con lo que os ha parecido la partida, darle al like y a la campanita si queréis que os mantengamos informados cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y ahora sí, vamos a presentar a nuestros jugadores y tenemos en el papel de la escritora de novelas pulp, Gertrude Bennett, a Manuel. ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal? Muy buenas. Pues nada, con muchas ganas de retomar la partida. Hemos tenido un par de semanitas de descanso, digamos, y con ganas de darle un empujón hoy. A ver qué tal. Dos semanitas para recuperar la cordura, hemos estado en un balneario así. Tío. Sí. Cero monstruos. Vida contemplativa. Sí. Tenemos el papel del noble inglés Sir John Falstaff. A David. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Un poco de sed. Estoy pensando ahora a ver qué me pido en cuanto empiece la fiesta. Sí, tú sabes que el secreto te viene después. Con la cantidad de las 9 de la mañana. Claro, la cantidad de ginebra que se está metiendo, vamos. Bueno. Ahí, hasta que me digan que no. Ginebra que no queda. Está como una uva pasa ahí. Yo soy Antonio, voy a ser Lawrence Clayman, un boxeador que se hace un poco de guardaespaldas de la señorita Bennett. Y tenemos, como no, a nuestra guardiana Ari, que nos está dirigiendo esta partida estupendamente. ¿Qué tal, Ari? ¿Cómo estás? La pregunta es, ¿cómo estás tú, Antonio? Porque creo que nadie te lo pregunta. Yo estoy triste, gracias por preguntarlo, porque nadie me había preguntado hasta ahora. Y ahora que me lo dijo, me estoy viniendo arriba. Pues hecha todas las presentaciones, recordatorios y demás, pues le cedemos el turno a nuestra guardiana, todo tuyo. Bueno, pues empezaremos en riguroso falso directo. Y es que recordemos que dejamos la última sesión con un soldado británico. Falstaff reconocía los ropajes, corriendo, gritando que no estaba borracho y que la maldita biblioteca, que se le había caído el libro encima y que la gente, por favor, que se parase de reír de él. Ese libro cayó en los pies de Gertrude, que lo cogió. Y en él había una frase escrita en árabe. Gertrude, tenías algo de árabe, ¿verdad? Sí, unas nociones. Porque yo lo dije la última vez y ahora me acabo de fijar que que se repite una y otra vez. Sí. Que dice así, recordemos. Un alma traidora le robó el cuerpo a la otra. Esta desdichada intentó recuperarlo, pero murió en el intento. Ahora la traidora ha sido liberada y busca más víctimas. Pues tienes ese libro en la mano, Gertrude. Recordemos que son las 7:15 más o menos y que el baile empieza a las 9. Luego a partir de ahí, a la hora que vayáis. Vale. Pues yo tal cual cojo el libro, me quedo flipada viendo que todas las páginas son igual, empiezo a pasar páginas. Miro, ¿me hiciste tirada de cordura? No, ¿tengo que tirar cordura por eso? Por favor. Pues eso es lo que yo suelo escribir normalmente. Toda la hoja yo no escribí. ¿Tú no has leído los libros de Gertrude? No,
cuando quieras te paso un libro. Era una vez. Quítate un puntito, anda. Espera un momento. Que no hemos hecho el control. De suerte, ¿no? ¿De qué? Exacto. Basta suerte todavía, ¿no? Bueno, pues si quieres gastártela, gástatela. Si no, pide solo un puntito. Bueno, control de suerte antes que nada. Porque en el pool Zulu puedes gastar suerte para la cordura. Ah, no, para la cordura no se puede. En el normal no. No es que yo quiera que Gertrude pierda la cordura, pero. Pasa nada. Pierde un punto de cordura. Nada más lejos. Ni la cordura. Lo que se podría gastar, no, si pierde cordura. Dos puntos de suerte para perder la mitad de uno, pero no tiene sentido. Lo que no sé, espérate, porque como donde la cordura tiene como cuatro valores, entonces ¿cuál es el? El del medio. ¿Y los otros tres qué son? No, pero lo de la cordura, tú tienes la actual tuya 70. Y está ¿Y el 56 qué es? Es el límite para perder cordura en una. No, sí, en una sesión y que te quedes claro, chunguis. El 20% de la cordura en un día, si la pierdes eso, entras en locura permanente. Pero el 20% de 70 no son 56? No, es 14. Ah, no, 56 es menos, 14. Claro. Vale. Okay, si llegas a 56 me avisas, pero no va a pasar, no te preocupes. Vale, que antes. Mentirosa. ¿Y el 70 que tengo a la derecha del todo? Es el inicio de sesión, la suerte que has empezado. Bueno, sí. Ah, pues entonces he gastado un puntito de suerte. Vale. El valor pero máximo, eso no sé. No, el 70 que hay en el valor máximo es la tercera casilla, que es el 99. Como sí, no sí. Sabéis de mitos, vuestro máximo es 99, perdón. El 70 es la suerte que has empezado al principio de la sesión. Vale. Que en la siguiente sesión lo tendrías que cambiar a 69, creo que tienes ahora, o sí. Los que te queden cuando terminemos. Ah, vale, pues venga, lo cambias a 69. Vale, perfecto. No, aún no. Aún estás a 70. Sí, aún no, puedes perder más cordura. Pero no, me estás hablando de suerte, no de cordura. Estamos hablando de cordura ahora mismo. No, del 70. Del 70 de cordura. Ah, cordura, es que has dicho suerte, hoy he entendido suerte. Pero ¿tienes 70 de suerte? No, tengo 69, es que casualmente tengo los mismos valores. Por eso la confusión, ¿sabes? Estamos un poco así como los hermanos Mar, ya sabes. Claro, pero que ya mezclar, me he no mezclar, te preocupes. Mezclar truco con normal con pulp o convertir esto a pulp ha sido un. ya me he enterado, no hay problema. Tengo 69 de suerte ahora mismo, ya de locura, perdón. Recordando un poco las mecánicas de cordura, no de locura, de cordura. Pues está más loco que el tío del libro. Recordando un poco el tema del pulp, tiradme suerte. Esto lo solemos hacer para los espectadores mientras tiráis y eso, antes de grabar. Hoy nos ha pillado en paso directo. Si la pasáis, es un dado de 10 más 5. Si la falláis, querido Clayman. Son dos dados de 10 más 10. Pues yo recuerdo 20 puntitos de suerte. ¿Qué diréis? Es una burrada. Es pulp, los tienen que gastar. Si no los gastan, no es mi problema. Ya les daremos motivos. Sí, más dura será la caída. Exacto. Esto es como cuando te dejaban en un examen los apuntes. Sabía que era ese examen era un peor. Claro, que si fuera sin apuntes. O sea, que bueno, pierdo un punto de cordura por leer el libro. Exacto. O sea, entonces estoy leyéndolo y mi mente. O sea, más allá del hecho de haber simplemente escrito una frase, algo me ha tenido que no sé, que imbuir esa lectura, o no. Bueno, es un relato un tanto extraño para que esté repetido miles de veces dentro de un libro. Claro, o que es un libro publicado con esto. Es que eso puede ser una impresión que te lleva. Es decir, perder un punto de cordura puede ser una impresión que te lleva, ¿sabes? Que igual que si ves a alguien con una herida grave o lo que sea, te quedas como impresionado, ¿no? Esa es la típica imagen que ya se te queda ahí guardada un poco. Es un puntito, pues, tampoco es... Sí, no. ¡Guau, qué loco, me he quedado leyendo el libro! No, pero le sabe cómo reaccionar. Pero sí me ha llevado una impresión en lo que habéis comentado. Vale, pues, sí. Pues Gertrude se queda impresionada
pues eso, leyéndolo, y levanta la vista, busca algún, la vista también de alguno de sus compañeros, la visión de alguno de sus compañeros, de Falstaff o de Clayman, la mirada. Y el primero que me mire, le paso el libro. Vale. Lawrence, como no es un hombre de libros, lo que ha hecho es dirigirse hacia ese hombre que ha estado diciendo dejar de rey, se me cuánto, se ha acercado a él como un poco, porque ha tropezado contigo, ¿no? No sé si el tío os ha atravellado o se ha ido al suelo o lo que sea. Se ha caído a los pies y el libro ha rodado, ¿no? Se ha deslizado hasta Gertrude abierto. Me acerco a él, le doy la mano y le digo, ¿se encuentra usted bien? ¿Vale? Le levanto un poco, le cocino en la camisa para. Sí, estoy bien, gracias. No sé, la gente dice que estoy borracho, pero yo solo he bebido 3 botellas de ginebra, no es que nada del otro mundo. Hay gente que no sabe beber. 3 botellas. Eso es con lo que desayuna el señor Falstaff. Después de la comida, señor. Pero no sé, el libro, la biblioteca, ¿saben el jardín? Uh-huh. Ahí hay una biblioteca y estaba bebiendo con los compañeros cuando este libro se me ha caído encima y se han puesto a reír. Es usted soldado, ¿no? Vivo con un traje de soldado, ¿no? De militar, ¿no? Sí. Yes. Ejército británico, supongo, ¿no? Yes. Bueno, pues. ¿Y a dónde iba con el libro? Pues estaba saliendo del comedor a llevarlo a algún lado porque estaba muy alto y yo no llego a guardarlo. ¿Pero habéis visto el libro? Falstaff, mira. Sí, mientras le echo un ojo, lo cojo, si Gertrude me lo pasa. Digo, ¿y de dónde dice que ha cogido este libro? Que cayó a sus pies, que cayó sobre usted. Y mientras le voy echando un ojo al libro. Porque sí que sé un poco de árabe y me llama la atención que parece que hay algo que se repite mucho. Del salón Isis en el patio interior. ¿Cuál es su habitación? Perdone. La 324. Déjame mirar que no esté ocupada. Si quiere, le podemos acompañar. Lawrence, ¿te importaría acompañar a este señor a su habitación? Parece que tiene. No sé si llegaría, lo digo así en voz baja, para que Lawrence lo escuche. Está bien, le acompaño a su habitación, no hay problema. Pero yo ya sé andar solo, señor Moreno. Sí. Lo miro, ¿vale? Y le digo, venga, hombre. Y lo cojo así un poco por aquí, ¿sabes? Y lo voy llevando lo subo por las escaleras. Ves que cuando se estaba viendo esto, Moreno, se le estaban cruzando las piernas. Claro, claro. Vale, pues acompañas al señor hacia su habitación, te va contando su vida, que se llama John Smith, que lleva 5 años trabajando para el ejército, que estaban todos bebiendo, que es normal, que su esposa es preciosa, ha intentado sacar la cartera y se le ha caído al suelo 50 veces, intentándola recoger otra vez al suelo. ¿Dónde dice que están sus compañeros? Pues diría que en el salón también. ¿En el salón Isis? Yes. ¿La biblioteca dónde está aquí, Ari? En el... Es el salón. El salón te ha dicho que había una estantería, una biblioteca. Sí. Y vale. Que se le ha caído el libro encima. Vale, que es el propio salón. Vale. Es que pensaba que había como un edificio, una habitación de biblioteca aparte. Vale. No, él te ha dicho que estaba aquí y que se le ha caído el libro encima de la biblioteca. Nosotros estuvimos antes en el bar, ¿no? Lo que está abajo a la derecha del salón. Sí, yo estaba en el bar. Creo que en esta sala de aquí era donde discutisteis con el señor. Sí. Y en las dos salitas del bar habéis estado. Vale, pues nada, yo lo voy acompañando hacia su habitación, ¿vale? Si se le cae la cartera muchas veces y no puede recogerla, la cojo yo, ¿vale? Y en una de estas que, si el tío medio se despista, le echo un vistazo rápido a la cartera a ver si tiene algo que me llame la atención y si no, se la devuelvo. Bueno, tiene una foto de su mujer, lo típico, ¿no? Vale. La identificación. Vale. Vale, nada, pues le digo, tome, guárdasela bien, ¿sabes? La meto en el bolsillo de la camisa.
Y nada, lo acompaño hasta la habitación. Le cojo la llave, ¿vale? Y le abro la puerta. Y lo llevo hasta adentro, ¿vale? Lo dejo en la cama. Y le dejo la llave ahí encima y salgo. Descanse, amigo. Vale. Yo quiero ojear el libro con más detenimiento, ¿vale? No sé, ver de qué fecha puede datar, si es un libro muy antiguo o no, o no sé qué tipo de hojas tiene, la pasta, no sé, ver un poco cómo está fabricado para intentar, no sé, situarlo a lo mejor en alguna fecha más o menos de cuándo puede estar escrito o algo así. Vale. Si no lo pone claramente, ¿sabes? A lo mejor lo pone directamente. ¿Ves que es un libro manufacturado? Que la carátula es de piel, seguramente de piel de cordero, pero yo en tantos detalles ya no entro. Uh-huh. No. Cosido a mano, te da la sensación, está torpemente unido y no parece impreso, parece que también todo haya sido escrito por la misma mano. Eso sí, con un trazo muy igual. ¿Sabes cuando escribes mucho rato, se te cansa, uh-huh, haces grafías distintas y tal? ¿Cuánto tienes de árabe? 30. Yo también, ¿eh? Lo leo. No sé si tengo que tirar cordura o algo de eso. ¿Estabas advertido de esto o te lo he enseñado tal cual? Yo se lo enseñé tal cual, la verdad. Sí, yo lo cogí. Pues tírame también. Yo se lo enseñaba mientras estaba estupefacta. Pues un puntito, Johnny. Pues también te queda flipando. ¿Quién demonios ha podido escribir esto, señora Bennett? Súper raro. ¿Cuántas páginas son? ¿De cuánto hablamos? 1000 páginas, o sea, un libraco gordo. No. Unas. Bueno, 200 páginas. ¿No? Sí. 159 páginas, más o menos, 160. Y todo, exactamente todo el libro con lo mismo. Exacto. Le damos así un esto así rápido de que vas pasando las páginas para asegurarnos de que no haya ninguna página diferente, ¿no? No tiene título el libro, nada, cero. Nada. En la portada, nada. En el canto, nada. Un dibujo en la portada. Un Ankh dibujado. ¿Qué tiene dibujado? Un Ankh, el... El símbolo, ¿no? Sí. Perdón. Es muy raro, ¿no, señor Falstaff? Sí. Quizás deberíamos acercarnos a la librería, ¿no? A ver... Sí, a ver si hay alguno más o, de no este tipo. Donde haya dicho. A ver si viene Lawrence y podemos... En el Salón Isis. Desde luego no es el sitio en el que yo guardaría un libro de este tipo. No estoy seguro de si a los clientes les agradará leer esto mientras toman sus copas. Lawrence, hazme una tirada de descubrir de mientras, por favor. Es horroroso. Esto no lo hace ni una mente perturbada, ¿no? Sin duda, señora Bennett. Igual que ponerlo en una librería. También tienes que estar un poco perturbado para ponerlo ahí. La saco. Lo he visto. Pero te dejo ahí un momento. Gertrude Falstaff, ¿qué vais entonces al salón o esperáis a Lorenz? Esperamos un poco, sí. Si vemos que tarda mucho por lo que sea, pues ya nos movemos, pero vamos a esperar unos minutos, sí. Vale, sabéis que el hotel tiene 4 plantas, que la 326, creo que ha dicho el chaval, está en la tercera. Lorenz, la habitación del chaval está aquí, por aquí, ¿vale? Uh-huh. ¿Dónde está la...? Ah, la 126 está aquí, la 326 está aquí. Vale. Uh-huh. Vale. Vuelves por las escaleras que has bajado, ¿vale? Uh-huh. Que imagino que serán estas de aquí, que es donde estabais. Sí. Y justo al girar la esquina, te parece ver a Carter... que ha girado hacia esa dirección. Que recién acaba de subir las escaleras, en el fondo del pasillo, y ha girado para allá. Vale. Ya que me ha sacado un difícil,
ves que tiene cara de pocos amigos en este preciso momento. No, ¿de dónde ha salido él o no lo he visto de dónde había salido? Lo he visto simplemente girando. De las escaleras del fondo del pasillo donde ha subido. ¿Esto de aquí? Sí. Son escaleras, ¿vale? Sí. Lo tenéis ahí en la leyenda. Sí. Él ha salido de ahí y ha doblado el pasillo. Ha doblado el pasillo, sigue hacia esta dirección. Vale, pues lo miro, ¿vale? Dejo que pasen un par de segundos como para que me coja algo de distancia y entonces ya me acerco, intentando ser sigiloso y miro por la esquina a ver hacia dónde se dirige. Distancia tienes porque tú lo has visto justo cuando doblabas, vale, perfecto, que pues. Cuando empezabas en el de esto. Vale, vale, pues voy detrás de él, vale. A ver si mi natural instinto de sabueso. Vale, pues lo sigues y ves que se mete aquí, ¿vale? Aquí es la planta baja, las plantas superiores son exactamente igual, uh-huh. Pero en lugar de haber salones, hay habitaciones, ¿vale? Vale. Y la habitación que tendría que estar donde el salón morisco, uh-huh. Ves que pone 362. Vale. Vale. Una vez que se mete, me acerco y presto el oído, a ver si escucho algo en el interior. No escuchas nada especial. Vale. Quizá una cisterna del baño en algún momento, vale, pero... Vale. Existe la posibilidad, no sé si se da el caso aquí de esta tropa, de esto de mirar por la cerradurita a ver si se ve algo o no, no eran cerraduras de ese tipo, ¿no? En aquella época, no es que no lo sé. ¿Te gustaría ver por la cerradura a ver qué ves? Sí, si puedo mirar, sí. Venga, me lo tiré a descubrir, pero necesitaré un extremo. Vale. Tienes mucha suerte que va a estar también, ¿eh? Venga, vamos a intentarlo. No, vale. No. No, no, no. Porque 60 puntos de suerte no me vas a dar, ¿verdad? No, no. Vale, pues. Y si eso no es bater, ya sabes, te puedes imaginar lo que va a haber. Me acerco a la cerradura y veo así que no se ve nada, ¿no? No sé si es que tiene puesto la llave por dentro, llave, o lo que sea, puede así. Ser. Ah, maldita sea. Bueno, volveré con la señorita Bennett. Me voy por la escalera. Vale, Gertrude Falstaff, pasan 5 minutos y señora aún no Bennett. Ha bajado Clayman. Vayamos tirando, ya sabe, supongo que supondrá, ¿no? Que nos dirigiremos hacia allá. No lo sé, porque íbamos dirigiéndonos a nuestra habitación. Entonces no sé si a lo mejor piensa que quizás hayamos acabado en la habitación. A mí no me importa esperar un poco más aquí, ¿no? Está bien, está bien. Esperaremos a... O si usted quiere ir a su habitación para algo, vaya, yo le espero aquí. Espero también. Pasan 5 o 10 minutos más y baja Lorenz. Lorenz, ¿qué tal? Muy bien. Disculpen. ¿Ha llegado bien? Sí, disculpen la tardanza, pero ha estado midiendo los pasillos. Iba de un lado a otro, tropezándose todo el tiempo y... Y bueno, he visto cuando lo dejé en la habitación, he visto al señor Carter. El señor Carter que se metía en la habitación 362. Venía con cara de malas pulgas. ¿Y de dónde salía? De la escalera. No sé si lo han visto ustedes subir o... No. ¿Pero subía o bajaba? Subía. Acababa de llegar aquí a la tercera planta. Supongo que la 362 era su habitación. Digo, por si en algún momento nos resulta interesante ir a hablar con él. Bueno, en principio no tenemos ningún motivo para hablar. Me parece raro, porque supongo que las habitaciones de la planta baja son mejores, ¿no? Creo que alguna vez lo comentaste. No. ¿No? Ah, no. Entonces no sabemos si es una habitación mejor o peor. Porque supongo que es un tío importante, lo digo por eso. Claro. Entonces suponemos que las habitaciones serán buenas. Imagínate que ocupa el cuadrado del salón morisco. Vale. Ya te puedes hacer la idea de que es un poquito más grande. Sí, perfecto. Bueno, pues vamos a los cuartos para cambiarnos. Vamos a ir un momentito a la librería
A ver de dónde pudo caer este libro. Claro, claro. Ustedes que son unas personas bien leídas, claro, ven un libro ahí tirado del suelo y inmediatamente pues necesitan ponerlo de nuevo en la estantería. Pues nada, vayamos. ¿Quiere echarle un vistazo? No entiendo qué pone. Si quiere, le repito lo que pone. Ah, bueno, sí, me recuerda cuando me contaba usted esos libros suyos que... Es una frase... Una frase algo extraña. A ver. Dice: un alma traidora le robó el cuerpo a la otra. Uh-huh. Está desdichada, intentó recuperarlo, pero murió en el intento. Uh-huh. Ahora, la traidora ha sido liberada. Y busca otros cuerpos. ¿No? ¿No dice algo así, Falstaff? Sí, creo que sí. Yo solamente veo ahí garabatos, sí. Sí, bueno, es que está en la breve, señor Clayman. Qué cosas tiene el mundo. Todo esto mientras vamos hablando, ¿eh? Mientras nos dirigimos al salón, ¿eh? Vale. Pues llegáis al salón, ¿vale? Pasáis por los jardines. Y veis que el salón Isis es un octógono irregular dentro de un octógono más grande, ¿vale? Hay una especie de porcho que cubre lo que es el salón, ¿vale? Hay unos arcos ojivales que muestran lo que hay dentro. Está... Es que me suena muy mal decirlo así. Pero está... No, ya está. Amueblado... con mobiliarios Art Deco. ¿Sí? Uh-huh. Hay una estantería muy... varios estantes largos hasta el techo, repletos de libros. Si os acercáis luego ya veremos. Varias mesas, varios sofás. Y en el fondo se ve un poco lo que es el salón morisco, ¿vale? A través de una gran arcada que... une las dos salas. Uh-huh. Que es un salón que contrasta un poco mobiliariamente hablando, porque ya está con otra vez muebles de una estética más árabe. Sí. Mesitas bajas, los puffs. ¿Y se está usando para algo? ¿O será aquí la fiesta de disfraces? Ahora mismo nos está, hay alguna pareja, algún grupo. Soldados borrachos haciendo tonto al lado de una estantería. O sea, ¿y están allí los compañeros ingleses de este hombre? Sí. Veis que tiene varias botellas de ginebra vacías y un montón de vasos. Y que están gritando rojos. Si antes eran blancos, ahora están rojos como tomates. Como si hubieran venido a la playa, ¿no? Como si fuese un verano normal en la Costa Brava, pero 100 años antes. Vale, ¿están al lado de una estantería? Al lado, sí. ¿Y hay más libros en el suelo? Algunos, sí. O sea, que precisamente se han podido caer de esa misma estantería, ¿no? Podemos intuir eso, ¿no? Sí, incluso ves que hay alguno que ha cogido algún libro y está haciendo un poco el tonto, que no... Vale, pues yo directamente me dirijo derecha a la estantería. Vale. Yo mirando que hay soldados borrachos, vale, me voy detrás de la señorita Bennett. Voy también. Y si veo que me miran o lo que sea, me saludo cortésmente, pero me quedo fija mirando y así con cara de borrachuzos. Yo sí los saludo. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Qué se celebra hoy? ¡Hombre, uno de la tierra! Sí. Miro a Laurens, cuando veo que Falstaff se une a la fiesta, miro a Laurens como diciendo, vaya tela. Sí, ya, el señor Falstaff. Lo que hacía falta. Ya venía colorado como una cebolla. Este va a empezar la fiesta 2 horas antes. Pues les preguntas qué están celebrando, sí. Y te dicen... Nunca es un mal momento para celebrar cualquier cosa. Claro. Estamos que sí. Celebrando que seguimos vivos. Y ¿quién sabe? Si podría ser el último.
Exacto, ¿por qué no toma una copa con nosotros? Y su mujer también. La veo muy seria. Ah, no se preocupe, la señora Bennett. No sé si le apetecerá en estos momentos, pero yo creo que sí, que ya va siendo hora de... Ah, que no está... No, es mi esposa, no es mi esposa, solamente es una amiga. Ves que de repente varios se giran, Gertrude, mirándote. Analizándote de arriba abajo. Me pongo un poco roja y cuando veo que me miran, me pongo a mirar la librería. Pues yo me cuadro también y le digo, caballeros... Les presento a la señora Bennett y a Lawrence, señor Clayman. Ves que empiezan... ¡Clayman! ¡Clayman! ¿Ves, Clayman? Parece cuando estabas en tus combates de boxeo. Aquí el señor Clayman, donde lo veis, ha sido un campeón de boxeo. Mirad qué brazo todavía. Claro, pues yo veo que retuvo. Pero no me digas si con eso puede levantar 3 elefantes. Pues. Oís por el fondo algún otro. Si ahora mismo, si hubiese alguien hablando, hubiese música, no escucharía por el alboroto que están generando esos 7-8 soldados. Yo cuando veo a Clayman haciendo así con el brazo, cuando veo, lo veo por el rabillo del ojo, pienso, hombres. Yo me pongo detrás de Clayman y le doy así golpe, así mientras le cojo el brazo y doy golpe así la espalda. Bueno, pues yo adopto postura de púgil y empiezo a hacer. Se te acerca uno, Clayman, directamente con la botella y te dice: a que no hay narices de acabársela, para no decir cosas más soeces. Vale, la cojo. Y digo, verá, es que yo el único aliciente que necesito es el señor, ¿vale? Y le devuelvo la botella. Yo empiezo, que se la acabe, que ¿cómo? Que se la acabe. Mira al señor Falstaff y digo, no, muchas gracias, amigos, pero no suelo probar el alcohol. Pues me voy para... Le pregunto al que se lo ha dicho a él. Le digo, ¿y tú cómo te llamas? Mi nombre es Pita. Que se la acabe, Pita. Que se la acabe, Pita. Cojo un libro, me da igual, el primero que vea en el suelo, ¿vale? Y muy molesta, con voz alta, digo, señor Falstaff, por favor, ¿puede ayudarme a poner este libro en la estantería? Que se la acabe, Pita. No, es que Peter coge la botella y se la bebe y empieza. Y yo y sus amigos, Y él va bebiendo, se va tirando para atrás con la botella, Y da un buen punto, la pone recta, se cae. Inconsciente. Vamos, muchachos, cogedlo, llevadlo por favor a otro sitio. De aquí no. Es peligroso por los libros, no se vayan a caer encima. Cuando se acaba la botella, la empezaba todos. ¡Peter! 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 Y han empezado a levantar el cuerpo inconsciente de Peter. Vamos, sacadlo por la puerta grande. Se lo ha merecido, Peter. Pues yo pensaba un poco para que se vaya. Y se lo llevan como si fuese una procesión. Una... Sí, sí. Sí, vamos a ver la palabra. La procesión. Procesión, ¿no? Eso. La procesión, sí, sí. Eso. Me salía profesión, digo, no, eso no. La ginebra, perdón, que me ha afectado. La ginebra de otro. Así está la señora Bennett. Solo había que tener un poco de paciencia. Ese alboroto se empieza a alejar cuando de repente parece que hay calma, que ya no se oye nada. Ahora sabe dónde se han metido. Estará contento, señor Falstaff. Sí, yo lo he conseguido. Estaba pensando que espero que vengan a la fiesta. Será mucho más animada. ¿Algo interesante en los libros? ¿Me da el libro, por favor? Por supuesto. Empiezo a mirar dónde puede encajar o de dónde puede haberse caído el libro en esa estantería. Y yo voy recogiendo los demás y los voy mirando así un poco, nada, portada, y los abro así,
solamente para ver si alguno dice cosas así raras como lo que tenemos. ¿Veis que hay libros de todo tipo y que no están ordenados, que están ahí colocados de cualquier forma? ¿Vale? No parece que haya alguien dedicándose a ordenarlos alfabéticamente ni hasta para ni nada. Adornar, ¿no? Sí, pero que se pueden leer, que son libros escritos. Sí, pero han cogido los primeros libros que han encontrado en una tienda y los han ido poniendo allí. O los que se han ido dejando clientes o los que se han comprado ellos. Hay libros más nuevos, más viejos. Vale, pues yo los voy recogiendo, los miro y se los doy a Lorenz. Hazme una tirada de descubrir, Falstaff. Si vas abriendo y mirando. Muy buena. Y si gasto 6, me sirve para ser de suerte, voy a descubrir más cosas. Venga, va. Para hacerlo extremo. Te voy a dar algo muy jugoso. Venga, pues sí, pues le gasto 6. Hemos venido a jugar. Esta es la típica tirada de descubrir para perder cordura, ¿sabes? ¡Que no! ¿Te encuentras? Empeñado. Que todos los libros son cuentos, alguno de cocina, temáticas muy generalizadas, ¿no? Cosas muy habituales, alguna novela romántica, algún libro de terror, algún recopilatorio de los relatos de sí, Weird sí. Tales. Pero ves un libro que desentona un poco con todas esas temáticas tan mundanas, uh-huh. Que se llama El libro de los muertos. Lo abres, está escrito en árabe. Vale. Y parece que tiene una serie de rituales, o vale. Hechizos, o encantamientos, por decirlo de alguna forma así, más por encima. Vale, pues cuando lo cojo, empiezo. Y lo abro y sí que lo voy hojeando con mucho más detalle. ¿Ha encontrado algo interesante? Mucho más interesante que el resto de los libros que le he dado al señor Lawrence. Acérquese, señora Bennett. Vale. Lo cierro para enseñarle la portada. Supongo que incluso la misma portada ya será mucho más, muy, muy diferente a la del resto de los libros. Si es vale, el libro de los muertos, ya será. ¿No? Intento sí, mirarle el canto. Tú que sabes de libros, bueno, que eres escritora. Ves que es un libro que data del siglo XIX, que tampoco es muy muy antiguo. No es muy antiguo. Uh-huh. Está escrito a máquina, ¿no? O no. Yo lo veo más manuscrito, ¿eh? No sé. Con algún dibujo incluso. Vale, vale. El libro de los muertos. ¿Por quién está escrito? No hay escritor. No tiene nombre. Parece que contiene. Pues sí que es curioso esto. Rituales. Sí. Y abro uno al azar. No sé, lo intento mirar. Sí, sí, yo a la vez que tú estás haciendo eso. No. A la vez que estás haciendo eso, me fijo también a la vez que tú, en las mismas páginas. También por claro, espero que sea. O rituales, yo qué sé, de enterramiento, embalsamamiento o algo así. O incluso algo mágico. No sé, por eso me cojo un ritual al azar y lo intento leer. Va, eso consta de mucha suerte. Has gastado suerte para sacar un extremo en la anterior sí. tirada. Y eso te dará un dado de bonificación en buscar libros. Vale. Y si me sacas un buen éxito, bien bonito, y quizá un poquito más difícil de lo normal. ¿Yo puedo ayudarle? A la vez que estoy mirando él, a lo mejor yo también puedo ayudarle a pasar páginas. Como, oye, espera, pasa, que esto parece más interesante o menos interesante, o no sé. Venga, pues tírame el morado y doble bonificación. Buscar libros. Quiero buscar libros, tengo un montón. ¿Esto qué es? ¿Desventaja? Más 2, porque tenía el más 1 del extremo. Sí. Y esto es un éxito difícil. Encontráis una especie de ritual que se llama contactar con un ghoul.
Recordemos que como personajes, como jugadores seguramente sepáis lo que es, pero como personajes, teóricamente, no tengáis ni idea. Vale. Ni idea. Lo que es un ghoul, ni idea. Y como jugador tampoco, casi, no te creas. Bueno, ah, pues perfecto. A no ser que haya leído algún relato de Lovecraft. Loren se ríe porque él sí que sabe lo que son. Antonio, perdón. No, yo sí sé lo que, yo como jugador sí sé lo que es un ghoul, pero digo que en Bene no tendrá ni puta idea. Vale, pues detrás de una montaña de libros se escucha: señores, ¿estos libros los van a colocar o van a seguir leyendo? Este libro no lo vamos a quedar. Vale. Me ha parecido muy interesante. Marco la página esa que he encontrado antes. ¿Cómo vale. has dicho que se llama el ritual o lo que sea? Contactar con un ghoul. Pero tendréis vale. que invertir tiempo para aprenderlo, si lo quisierais sí, bueno, aprender, ¿vale? Sí, sí, pero la marco la página de alguna forma, ¿vale? El libro no tiene páginas marcadas de, ni nada, ¿no? ¿O sí? Está desmejorado. Se podría decir que sí, que se habrá usado. Pero no se sabe nada, si es cuando aparece aquí. No hay nada en plan, yo qué sé, una hoja metida o algo así, ¿no? Que marque algo, ¿no? No, alguna vale. nota escrita a mano por encima de lo otro. Sí, sí, vale. Pero ahí ya es árabe más denso. Recordemos que está en árabe. Entendéis sí, sí. algo, ese hechizo lo habéis vale. encontrado, pero el resto de páginas entendéis por encima, alguna palabra suelta. Vale. Vale, pues si no le importa, señor Falstaff, me lo llevo y voy a echarle un vistacillo. Sí, ¿está segura? No sé si es lo más adecuado antes de una fiesta. No lo veo muy festivo al libro. Seguro que es mucho más interesante que la fiesta. Ay, permíteme que lo dude, señora Bene. Pero a todo esto son las 8:30. Dios santo, ¿qué hora es? No me va a dar tiempo de arreglarme. Creo que deberíamos ir a las habitaciones y prepararnos. ¿No les parece? De acuerdo. Yo aquí no estoy haciendo otra cosa que aguantar esta pila de libros, ¿vale? Y los meto así de cualquier manera, pum, 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 dentro de la estantería. Y nos llevamos estos dos libros. Libro de los muertos. Con el ritual de, perdón, ¿has dicho que era el ritual? Contactar con un ghoul. Contactar eso. Señorita Vélez, pero ese libro no... Parece un libro de esos esotéricos, ¿no? Mágicos. Sí, puede ser, no sé. Puede que venga ahí algo... Venga ahí algo de del ángel negro. ¿El ángel negro? Sí, eso es de mi historia de personaje. No sé, ¿quiere echarle un vistazo? Yo no pues, podría leerlo. Ni siquiera que estuviese en inglés, tardaría bastante en poder leerlo. Es verdad que está escrito en árabe, ¿no? Sí. Bueno, pues no lo sé. Si encuentro algo que tenga que ver con el ángel negro, pues. No dude que se lo comentaré. Está bien. Laura. Bueno, es hora de ir a la habitación, ¿no? Hay que arreglarse un poco. Sí. Tenemos nuestros disfraces esperándonos. Por cierto, bueno. que recuerdo que habíamos dejado la habitación de Gertrude, creo, o no sé en qué habitación había sido. Habíamos dejado los papeles que habíamos descubierto en el subterráneo este de... Los papiros estos, ¿no? Sí, eran unos papiros, ¿no? Sí. Vale, que estaría bien también echarle un vistazo un poco más en detalle. Y la daga de hueso, creo, también. Porque creo que estaba en árabe, una cosa así, ¿no? También. Sí. ¿Eso no llegamos a leer nada de lo que era? Eso os lo describí en su momento. Sí, lo leímos por encima. Y si leéis con detalles, diré más de lo mismo. Si queréis, os lo vuelvo a buscar. Reconstrucción del Imperio Egipcio. Tengo yo puesto aquí. Ali Bey. Al-Kabir. Reconstrucción del Imperio Egipcio. Documentos en barril. Estaban en un barril. Y la daga con la palabra único grabado. Sí, una daga con el mango de hueso. Vale. ¿Dónde es el... la fiesta? ¿En qué sala es? En la sala de baile. Vale. Del baile.
En el salón de baile, sí. Uh-huh. Vale. Pues la recojo en cuanto termine de prepararme. ¿Le parece bien, señorita Bennett? Sí, sí, por supuesto. Total, yo en mi vestido tiene poco que... Poca vale. Historia, es una túnica. Pero bueno, intentaré arreglarme. Vale. Sí, avísenme también antes de ir, por favor. Nada, pues yo voy al cuarto y saco el disfraz este de Tarzán que tengo. Me pongo ahí el pantaloncito y la tirita así de pelito. Y me miro si hay algún espejo, me miro. Creo que está bastante bien. Oye, es un golpe en la puerta de tu habitación, Lawrence. ¿Un golpe como que han llamado o un golpe como qué? Como... O que alguien se ha chocado contra la puerta. Algo más así. Contra la puerta. Algo más así. Me acerco, ¿la puerta tiene mirilla? Sí. Vale, pues miro. ¿Ves una melena pelirroja que se tira para abajo? Abro la puerta. Voy, ya un momento que te saco la foto. ¿Ves a Olga tropezando un poco? Va vestida de mujer prehistórica, ¿vale? Un poquito así. ¿Vale? Muy poco pudorosa. De una forma muy poco pudorosa. También un poco atemporal, pero... Y se ríe y dice... Perdona. Perdona. Lo siento. ¿Se encuentra bien? ¿La veo que está así borracha o qué? ¿O está como siempre así tonteando a tope? Ves que está un poco contentilla. Vale. Ella, siempre que has hablado con ella, te sonreía. Uh-huh. Pero esa sonrisilla no es tan... Vale, formal. Vale. A la orilla de la vida ponerse el taparrabo que yo. Es que cuando se gira y te ve, porque estabas disfrazado, ¿no? Sí, sí. Se le abren un poco los ojos. Y esa sonrisa un poco burlona, un poco borrachilla, de repente se hace un poquito más grande. ¿Va usted de Jane? Yo voy de Tarzán. Vaya casualidad. Sí, parece que ya tengo pareja para la fiesta. Si quiere, estaba a punto de recoger a la señorita Bennett. ¿Podríamos ir juntos hacia la fiesta? ¿Por qué no? Pues. Aunque quizá mi padre se enfade. Pero bueno, que le den un poco a ese hombre. Sí, yo creo que es hora de que empecemos a preocuparnos menos por los enfados de su padre, sinceramente. Pum. Cierro la puerta, ¿vale? Me echo la llave así, ahora que le tengo la llave en la mano, miro el traje que tengo, ¿vale? Y digo, espero que la señorita Bennett tenga un bolso, ¿vale? Y voy. Y llamo a la puerta, pum, pum. Señorita Bennett, soy... Ella va como andando, medio bailando. Esperando que no puede estar quieta. ¿Sabes cuando vas a salir de fiesta? Y... Sí, sí, sí. Pues sí. Igual. La señorita Bennett abre la puerta. Tiene la túnica está puesta, ¿no? Era una noble romana, ¿no? Si no recuerdo, o algo así. Y la ves, Lawrence, que no... Con la diadema, pero mal puesta, ¿vale? Y con una cara de cabreo acojonante. ¡Joder, Lawrence! No soy capaz de ponerme esto sola. ¿Me haces el favor de ayudarme? Claro, claro. Espera, espera, déjame a mí. Ves que Olga, cuidadosamente. Oh, no, es que no lo había visto. Se sorprende. Pero ella sigue, le da igual que te haya sorprendido, ¿vale? Sí, 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 no, no. Y de hecho yo me quedo tan pasmada que dejo que ella me ponga lo que la de además, sí, sí. Te toca la cabeza cuidadosamente. Te la coloca bien y te acaricia un poco la mejilla y te dice, así mejor. ¿Verdad, Lorenz? Y se gira y sonríe. Sí, la verdad que se encuentran ustedes, señorita, si me lo permiten, de una manera completamente estupenda. Yo estoy lista, creo. ¿Nos vamos?
¿Y el señor Falstaff? Vayamos hacia su habitación y a ver si le ha dado tiempo de arreglarse. Sí. Es siempre el último. Muy bien, pues esperé que coja un bolso. Y voy a coger un bolso porque yo tengo que ir con mi bolso porque tengo que llevar mi papel, mi cuaderno por si en algún momento tengo que escribir algo. Y nos vamos. No, como la puerta de Falstaff. Pum, 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 pum. Si no, Falstaff, somos nosotros. ¿Ya? ¿Pero cómo? Con vuestros trajes tan ridículos, acabáis enseguida. El poder no me ha dado tiempo de prepararme del todo. ¿Cuál era el disfraz de Falstaff? ¿Me lo recordáis, por favor? De beduino. Vale. Fíjate tú, Fíjate tú. Con la cimitarra esa. Tiene menos complicación que el mío, con la cimitarra de oro y diamantes. Eso sí, ¿no? Salgo con la toalla en el pelo. Y a medio vestir. Pero, ya, ¿de verdad ya estáis? ¿Va a hacer esperada la señorita Lupin, era? Lampin. Bueno, miro a Lawrence, todo músculo con las prenditas escondidas entre los bíceps y los pectorales. Miro a Gertrude, que también va muy guapa, muy hermosa, y veo finalmente a la señora Lampin, que me la esperaba allí. Bueno, si quieren ir tirando, les quedan muy bien los disfraces, la verdad. Han hecho muy buena elección los tres. En 5 minutos voy. Muy bien. Olga te guiña un ojo con una sonrisilla un poco traviesa. 3 minutos serán entonces. He hecho una última mirada a Lorenz. Y cierro. Vale. Bueno, vayamos tirando entonces hacia la fiesta. Démosle tiempo, sí, al señor Falstaff para que se arregle. Será lo mejor. Creyman, Olga te coge del brazo en el momento que te despistas para ir hacia el salón del baile. Vale. Sí. Y te toquetea el bíceps un poco. Sí, sí. Si me pudiese poner rojo tomate, me pondría rojo tomate, pero bueno, voy así. Y se me nota completamente en la cara. Y la miro así. Y bueno. Voy andando todo tieso. ¿Y su padre iba disfrazado también? ¿Se irá disfrazado? Pues no lo sé, a lo mejor va disfrazado de caballero alemán. Es un hombre tan soso. Sí, la verdad es que teniendo usted ese ánimo tan jovial, que su padre sea una persona así tan seria, debe usted haber salido de su madre. Puede ser. Hace tanto que no... Yo creo que la echa de menos, en el fondo. Por eso es tan sobreprotector conmigo, ¿sabe usted? ¿Sabes? Porque... ¿su madre la espera en casa o...? No, mi madre murió hace... unos años. Lo siento mucho. No te preocupes. Vale. ¿Y qué hacen aquí, señorita Lupin? ¿Están de viajes de placer, de negocios? Mi padre, de negocios. ¿Y yo... aquí en Egipto? Él, sí. Yo les conté un poco la información que... Sí, sí, pero yo me hago la... Vale, en ese caso no os acordabais. Cosas suyas, de cosas de egipcios. Sí. Vale, pues nos dirigimos al salón, ¿no? De baile. Llegáis a la... Entiendo que por el camino nos cruzamos con más gente disfrazada también, ¿no? Sí, llegáis a la entrada y veis que hay un montón de gente con ropajes extravagantes, disfraces de todo tipo. ¿Los trabajadores también van disfrazados? No, los trabajadores veis que van con un, ¿sabes?, traje. Uh-huh. Yo es que lo llamo los trajes de pingüino. ¿Sí? Sí, el fraje este, ¿no? Así como la... Exacto. Sí, sí. No, digo, a lo mejor van de pingüino de verdad. Entonces no. No, con una pajarita dorada y camisa también blanca, pero, ¿vale? Pero van un poco más festivos, ¿no? Digamos, ¿no? Que van uniformados, pero no van como normalmente, ¿o sí? Bueno, la pajarita es dorada. Y el traje dorada. Es 100% blanco. Eso. Sí, entonces van muy bien. Uh-huh.
La verdad es que no estoy muy acostumbrado a esto de fiestas de este tipo. Normalmente las fiestas... Lawrence, tranquilo, usted déjese llevar, relájese. Vale, vale, no, si es que la fiesta, ya sabe, para mí es estar comiendo maíz y un poco viviendo algo de moonshine y... ¿sabes? Zorza parrilla. Sí, sí, sí. Cantando algo, ¿sabes? Con la gente de mi familia. Llegáis a la entrada ante esta última frase de Clayman, luego Bennett, si quieres responder, lo dices. No, y no. Veis que hay un par de camareros nubios que están recogiendo las entradas. Imagino que se las entregáis o piden el nombre de la lista y ya estáis. ¡Ostras! ¿Las entradas? Lo llevan en el bolso seguramente. Reviso el bolso. Reviso el bolso y casualmente las llevo. Las tres. Sí, supongo que sí, porque si me dieron tres, pues llevaré las tres. Sí. Deja aquí una del señor Falstaff y cuando Falstaff venga... que voy a hacer una tirada de suerte, me parece más sensato. Si te apetece... Tengo mucha suerte, pero puede ser que no la lleve. Recuérdate que para tiradas de suerte no puedes gastar suerte. Vale, bueno, tengo 75. Ay, ay, me gusta que gastes los éxitos ahora. Bueno, 75. Bueno, pues casualmente llevo las entradas. Las tres. Con mi cabeza. Sí, sí, las tres. Con mi cabeza lo he dudado. Lo he tenido que meter en un acto reflejo automático que ni siquiera me he percatado de que las metía. Menos mal que Lawrence me ha recordado el bolso. Olga se saca del top su entrada. ¿Vale? No especificaremos de qué parte de... Da igual. Entra y se adelanta a vosotros para ir un momento a hablar con su padre. No sé si la vais a seguir o si os vais a apartar. La verdad, señorita Bene, es que si mi madre viese a esa mujer vestida como está, le estaría dando gorrazos hasta llegar a Memphis. Seguramente. Diría, tanta pechuga no lo tienen las mejores gallinas y cosas como esas. Yo cuando dice eso me hace recordar mi físico y miro un poco hacia abajo, ¿vale? Tímidamente. ¿Qué apariencia tienes tú, Gertrude? A ver, que yo soy bajita, pero... No, ¿qué deciste? 60. Bueno, está bien. 60. Hombre, esta mujer tiene que tener por lo menos 95. Digo, no sé. Para la época. O sea, y más ahora, ¿sabes? Un bonificador de más 10 por cómo va disfrazada. Va tirando con ventaja todas las tiradas de apariencia. Se sale ahora mismo, ¿sabes? Tiene encanto, como 50, 150 hombres en, alrededor. 150 en encanto. Lawrence, hemos hablado de... Bueno, ¿qué pintamos en esta fiesta, ¿no? ¿Y qué podemos hacer? Falstaff, cuando quieras, apareces. Sí, vale. ¿Vale? Bueno. Tú dirás cuándo es el momento. No sé si ya hemos dado la entrada. Sí, ya estáis dentro. Ya estamos dentro, ¿no? Vale. Es lo que he dicho, se os acaba de separar Olga un momento, que pues estaba ahí su padre, la ha mirado mal. Cojo el brazo de Lawrence y me lo llevo, no sé, pues a la típica mesa donde pueda haber, no sé, ponches o lo que sea, ¿vale? Algo para coger, ¿vale? Beber, picar o lo que sea. Canapés, ¿no? Hemos comido desde esta mañana. Vale, os cuento un poco cómo está montado esto. Paco, os metáis un poco en el ambiente, porque claro, os digo, hay una fiesta y os quedáis tan panchos, pues oye, me la imagino como quiero, pero es que esta fiesta está muy bien montada. Es un salón alto, ¿vale? ¿Sabes esos techos viejos muy altos? Pues eso. Con lianas colgadas. Palmeras con su gran maceta por en medio. ¿Veis que hay monos saltando? Monos de verdad. Saltando y correteando por la parte de arriba. Incluso alguno que se acerca a la mesa de buffet. Y algún camarero que lo echa para que no se meta con la comida de los clientes. Hay un camarero solo con una escopeta de balines por si algún mono se acerca. Hay muchas plantas, ¿vale? Mucha vegetación.
veis en el fondo un escenario donde hay un grupo disfrazados de campesinos. No lo he avisado, pero en esta sesión hay un poco de blackface, porque el grupo que está tocando están pintados con la cara negra. Vale. Fijados en gente de color, van vestidos de campesinos. Veis que hay flappers bailando por ahí delante. Una mujer que está vestida de gorila, que está bailando foxtrot, mientras de vez en cuando se levanta un poco la falda y se le ven las partes impúdicas. Algo dice que no lleva ropa interior. Hay una gran mesa presidencial con un tigre a cada lado, ambos atados, y luego hay un pequeño reservado. ¿Tigre de verdad? Tigres de verdad vivos, de los que roar y todo eso. Además, hay varias mesas de esas altas, ¿vale? Solo hay una mesa donde haya gente que se vaya a sentar, todo mirando para la sala, el pequeño reservado, y el resto son las mesas champiñón, las mesas altas, delgadas, que se van poniendo los aperitivos, ¿vale? Hay varios camareros con bandejas, pasando la comida y copas de champán para los invitados, aunque también tenéis lo que es la barra. Con algún otro plato que haya quedado y con bebidas. Acaba de empezar. Hay ambiente, empieza a llegar gente. Ves que hay muchos Marco Antonios y muchas Cleopatras, Napoleones y Josefinas, a muchos Robin Hoods, un poco de todo. Yo miro a Gertrude, ¿vale? Mientras que nos vamos a la mesa de los canapés, ¿vale? Porque iba diciendo, yo entro muy feliz ahí diciendo, no he comido desde esta mañana, o sea que voy a la mesa de los canapés, pero los monos por ahí y tal, y veo a la banda que están vestidos de, están disfrazados de, ¿no? Con la cara pintada de negro y tal, y digo yo, le digo a Gertrude, no hay personas negras en todo el maldito Egipto que tienen que coger a un blanquito y pintarlo de negro, y como así un par de canapés. Está claro que no. ¿Ha visto usted algún hombre de color en este hotel de que hemos llegado? Ahí afuera había dos negros con... Los camareros ves que hay muchos que son egipcios, que son nubios, que son morenitos. Pero son morenos, no son negros. Exacto. Me apuesto a que si busca uno un poco, seguramente lo encuentra. Además que seguro que rascas lo negro y te encuentras a lo más blanco, ¿sabes? Claro, pero si son... Seguro que son ingleses o alemanes. Pues sí, pero no le haga caso. Me pone de mal humor. Sigo comiendo así unos cuantos canapés, pero ya a disgusto, ¿sabes? Tampoco es algo que... ¿Qué es esto? No se hayan, seguro que no es algo que se haya encontrado en más sitios. ¿Qué es esto que hay encima del canapé? Eso es una anchoa, Laurens. ¿Una anchoa? Mierda, lagarto. Pues llego. Vale, tú ves lo mismo. Ves que están Lorenz y Bennett en un lado del comedor. Vale. Y cerca del reservado ves a Olga, que se ha separado de ellas. De hablar con su padre de una forma un poco más. Bueno, su padre siempre aireando, un poco mosqueado. Y se separa. Cuando ves que el padre se pone a hablar con el señor que viste antes en la cafetería. ¿El padre va disfrazado? El padre va disfrazado de señor aristocrático alemán. O de comerciante alemán. Ha cogido cualquiera de sus trajes, ¿no? Exacto. Pues me voy para allá, ¿vale? Estoy un poco cabreado, ¿vale? Saludo a Falsa cuando llegue y voy para allá. ¡La entrada! ¡Mi entrada! Estoy en la entrada pidiendo que vengáis a dejarme a traerme la entrada. Señora Bennett, Lorenz, creo que tienen ustedes mi entrada. Sí. He dejado indicaciones. Ah, ¿ves? Bueno, para mí. Vale, pues entonces ya entro. Vale. Y me dirijo hacia donde, bueno, que esté más cerca de los dos. Están juntos para ellos. A ver, mini recordatorio, el Faraz Nahir, este lo vimos en el bar, ¿no? Este lo vio Falstaff, sí. Hablando con el camarero famoso, ¿no? Exacto. Que el camarero le conseguía cosas, ¿no? ¿Supimos algo más? Nada más que eso, ¿no? No me pude enterar de lo que hablaban, creo, ¿no?
No, no. Supera esa tirada y acabaste hablando con Olga. Y eso Olga es. Te dio otra información distinta. Y al camarero le saqué pues, que sí que se ocupaba de conseguir cosillas. Exacto. Pero ya te digo, yo ahora estando con dos grupos simultáneamente, lo que os diga, lo que os parezca relevante, os lo apuntáis. O revisionáis las sesiones que vaya colgando Antonio. Vale. Son ya las 9, ¿no? Porque esto empezaba a las 9, ¿no? Son las 9:30 pasadas, ¿eh? Vale. Vale. 9:30, 35, 40. Yo voy a hacerme la longi un poco, me voy a acercar a cualquier camarero que esté por allí cerca de estos dos, cojo una copa de champán o algo que estén sirviendo y me pongo a ver los monos que están en el techo mientras intento escuchar algo de lo que puedan hablar. Loren, sabía que tendría que haber traído mi escopeta de caza. Al escuchar o ver también un poco los gestos, ver si están hablando amistosamente o están... La conversación del padre con el señor árabe, ¿no? Quiero una tirada de escuchar, por favor. Y sigilo, para que no te pillen escuchando. Estarás cerca, estarás disimulando... Que está sigilo. Primero sigilo. Recordemos que tienes mucha suerte para poder gastar. ¿No ha salido la tirada? No. Ahora, vale. Pero no te hace falta. Vale, y ahora la tirada de escuchar, por favor. A escuchar. Perfecto. ¿Vas a escuchar? Lo siguiente que te voy a decir y no te lo voy a repetir. Ves que el señor árabe dice: no sabes controlar el disco, te lo has puesto quizás, insensato. Es mío, lo he pagado y por tanto hago lo que quiera con él. Poder te está utilizando. Vende los objetos para que sepa que él tiene poder. No creo en vuestras patrañas. Compraré las piezas negras. No sabes lo que dices. Pueden matarte. Comparten un par de frases más y Faraz se aleja. ¿Sí? Más o menos. Me recuerda a la universidad, ¿sabes? Eso es como la vida misma. Escuchas a la gente, pero no te repites las cosas cuando te cuelas en una conversación. Sí, sí. Más o menos. O cuando la conversación no es tuya. Pues eso escuchas. Vale, vale. Lorenz, Falstaff, imagino que estaréis cerca de Gertrude. Yo le estoy diciendo falsa, ve, esos son anchoas. Y le doy un canapé. Bueno, me quedo como cuando viene un niño y te dice una cosa así de adulto. Dice, ¿no? ¿Ves que está el camarero? Muchas gracias, Lorenz. En la fiesta, vestido de conejo, con esos disfraces que cubren todo el cuerpo, las orejas gigantes. Pero en esa época no había las máscaras que hay ahora, con la cara destapada. Uh-huh. ¿Vale? Que hace el agujero de la cara y es todo el cuerpo. Vale, yo voy a buscar a Olga, ¿vale? Está con el camarero bailando. Vale, pues voy para allá. ¿Con el conejo? ¿Vas para allá? Uh-huh. Vale. Y le digo, veo el conejo, ¿vale? Lo miro así un poco. Lauren está un poco cabreado, ¿vale? Desde que ha entrado en la fiesta un poco así, se ha ido poniendo un poco de mala leche. Tampoco está en su ambiente, con lo cual como que está molesto, ¿vale? Y se acerca al camarero y dice, hola, Pietro.
¡Es Carlos! Da igual. Y le digo... ¿Estás trabajando? No, mi jornada es finita. Sí, ¿y cómo has conseguido una entrada para estar aquí? Esto es para gente importante, ¿no lo ves? Y tú eres un simple camarero. Y tú eres un solo cliente. ¿Qué te hace a ti importante? ¿Qué me hace importante? Pues mire, ¿con quién voy? Con un lord inglés y con una famosa escritora. Y además yo soy un famoso boxeador. Y le hago así, y le meto el dedo así en el traje de conejo y se lo clavo, ¿sabes? En plan, ¡pum! ¿Ves que aparece el Olga se aparta un poco y por detrás de ti oyes un... ¿Quién es? Es el padre de Olga. Vale. Que está mirando fijamente a Carlo. Vale, y lo miro a él y digo, ¿y usted? ¿No se ha atrevido a ponerse ni siquiera un disfraz? Lleva el mismo traje que esta mañana. Mi vida. ¿Disculpe? Sí, sí, lo que está usted escuchando. Disculpe, caballero, pero ¿a qué viene esta impertinencia? ¿Acaso he hablado yo con usted? Bueno, acaba de toser a mi espalda. Pero no le tosí a él, hombre. Apártese un momento, por favor. Lo miro. Me pongo así con los brazos cruzados y le digo yo, apárteme. A ver, ¿usted se ha acostado con mi hija? ¿Yo? Sí, vale. Usted. En ese momento la fortaleza de clima como que se derrumba, ¿no? Pero ¿cómo voy a acostar con su hija? ¿Por quién me toma? Entonces apártese. ¿Es esa cosa con su hija? Y señala. ¿Te puedo apartar, joder? Sí, me he hecho hacia un lado. Me imagino a Laurens incluso tartamudeando. Claro, claro. Pero. ¿Ves que cuando te apartas, Carlos se ha intentado como medio alejar de la situación y Dieter va detrás de él? Vale. ¿Vale? Desaparecen los dos. Te quedas solo con Olga. Y aparezco yo con dos copas. Esto hay que arreglarlo. Y le doy una para cada uno. Será mejor que nos relajemos un poco. Vale. ¿No cree usted, señorita Lupin? Sí, sí, una copa no... No le hace daño a nadie. Le quito la que se acaba de terminar, porque seguro que se acaba de terminar una. Le dejo la llena y la otra llena se la doy a Lorenz. Le digo, venga, Lorenz. Está bien. Y ni pregunto lo que es, ¿vale? Le pego un tragazo así. Champán, champán. Este vino está con burbujitas, ¿no? Me voy a buscar a buscar otra copa de champán para la señora Bennett, que también hace falta. Y para ti, imagino. O para ti una ginebra, ¿no? Yo ya la llevo, ¿no? Ese va. Cada vez que da un viaje va uno para él, ¿sabes? Claro, claro. Él coge la copa y antes de que llegue ya está la copa bebida. Sí. Entonces coge otra. De hecho, Falstaff lo primero que ha hecho es detectar por dónde salen los camareros para ponerse al lado de la puerta, ¿sabes? Tengo un máster en bodas, bautizos y comuniones. ¿El Faraz Nahir va disfrazado? Sí, de beduino. De árabe. Pero se le ve la cara igual. Le llevo la copa a Gertrude. Señora Bennett, me ha parecido que se acercaba poniendo la oreja detrás del señor Lumpín y su acompañante. Sí, bueno, he intentado a ver. ¿Ha podido pescar algo? La verdad es que son gente un poco extraña, ¿no? El señor este de Dieter. Y el de la cara así como quemada. ¿No le llama la atención? El señor de la cara quemada hacía negocios con el pequeño camarero que huye en estos momentos del señor Lumpín. No sabe qué tipo de negocios, ¿no? Creo que relacionados con antigüedades de Egipto. ¿Es así, no, Ari? Si no recuerdo mal. Sí. A ver, yo... Parece ser que... Tampoco he escuchado muy bien, ¿vale? Tampoco he escuchado muy bien porque con este jaleo... Pero he escuchado algo así como...
como que él, el árabe, le decía al, al otro, al Dieter, algo así como, ¿te has puesto el disco? ¿O el disco te lo has puesto? Y el otro le ha dicho algo así como, es mío, o algo así, ¿vale? Y... No, perdón. Sí, lo has dicho bien. Sí, algo así, ¿vale? Y entonces el otro le ha dicho, alguien se lo ha vendido como para hacerse importante o algo así. Y el otro ha dicho, no sé si es como que algo no funcionaba o algo de esto, y el otro ha dicho, bueno, pues tendré que comprar unas piezas negras. Y el árabe ha terminado advirtiéndole de que tengan cuidado porque alguien lo puede matar. Yo creo que algo esconde, ¿eh? No me huele nada bien esto. Quizás deberíamos volver a hablar con el camarero, si el señor Lumpín deja algo. O con el camarero, o quizás con la hija. No sé si la hija. Sí, la hija ya me dijo que su padre hacía negocios con el señor Carter. Pues estaría bien que quizás intentáramos... Pero es posible que sea el señor Farah Nahir le haya vendido algo al señor Lumpín, pero que a su vez se lo compró al camarero. No sé, hablaban pues, de un objeto, algún tipo de objeto raro. No sé si alguna reliquia, algún... No sé. Eso es lo que más o menos se ha podido enterar mi personaje y yo con ella. Vale. ¿Ves que el murmullo de la gente se para por un momento porque entran cuatro guardias reales en la sala? Mm-hmm. Y detrás de ellos... ¿Te imaginas que no lo tengo aquí? Aquí. Este señor de aquí. ¿Vale? Uh-huh. No sé si os he hablado anteriormente de él o... No me suena. Hazme una tirada de educación, por favor. Lorenz. Uy, Lorenz, tú te has enterado de todos los cotillos de Egipto, ¿eh? He cogido la guía de viaje que había en el hotel. No, el hola, pero escrito con caracteres árabes. La cogida. Vale, Falstaff, tú sabes que es alguien muy importante. Uh-huh. Gertrude, tú sabes que es el príncipe Fuad. Pero, Clayman, ¿tú miraste alguna guía de la actualidad en el Cairo antes de venir? Y te fijaste que hace poco lo declararon rey de Egipto. Claro, y dice ese que no puedo estar aquí. Sí, claro, hay un rey y un famoso boxeador. Claro que este es mi sitio. ¿Ves que en el reservado está Weather y Carter hablando... Uh-huh. Juntos, ¿vale? Una conversación seria, pero no parece que gesticulen demasiado. Y Fuad cruza el salón para dirigirse a ese reservado y hablar con ellos. ¿El director del hotel está por allí? ¿Quieres hablar con él? Quiero saber si está. Por si necesitamos algo. Yo también. De hecho, estaba pensándolo también. Pero sería interesante tenerlo localizado. ¿Lo habéis visto alguna vez de aquí para allá? Vale. Recordad que está pendiente de todo, que todo tiene que salir bien y que está, seguro que tiene que estar por aquí. Está trabajando, pero pasa por ahí de vez en cuando. Exacto. Vale. De repente, al otro lado. Ahora que está aquí el rey, supongo que incluso lo habrá recibido. Sí. Lo habréis visto pararse un momento, incluso los camareros, hacer el caminito y tal. Cuando un grito os rompe desde el...
otro lado de la sala, dirección contraria del reservado, un grito de hombre, de rabia. Y veis que está Gasparini en el suelo y el señor Lampin encima, dándole bofetadas, peleándose con él. ¿Vale? Se ha formado un poquito de revuelo en esa zona. La gente está empezando a rodearles. Incluso algún, veis, el puñado de soldados británicos de antes, que van vestidos igual, pero peor, con manchas, medio desabillados, animando el cotarro, en plan de ¡guau! Yo intento ir para allá. Y los camareros que empiezan a hablar de si separarlos o no, cuando el príncipe hace un gesto. ¿Y tú vas para allá, Loren? Sí. Y veis que bueno, vas tú y ves que lo siguen unos... un par de guardias que se paran del príncipe para ir para allá también, a calmar la situación. ¿Qué es eso, señor Falstaff? ¿Ve algo usted? ¿Puede que ese sea el señor Lampin? ¿Señor Lampin? ¿Señor Lampin? Pues entonces el saco que hay debajo es el pobre Carlos. ¿El señor Lampin le está pegando al camarero? Sí, sí. Debería tener un poco de cuidado, Lawrence, si piensa acercarse. Busco con la mirada a la hija. ¿Está por allí o está o qué está haciendo? Sí, está ahí viendo la situación. ¿Pero ignorándolo, apartada o se ha acercado? Bueno, cerca, pero sin hacer nada. ¿Sabes cuando estás en plan de sí, por sí, favor, sí, pero tampoco puedes hacer mucho? Intentando calmar, pero... una piedra hace lo mismo. Señora Bennett, ¿y quién? ¿Sabe usted quién es el que ha entrado? ¿Quién viene acompañando por la guardia? Ese es el príncipe Fuad. Príncipe de aquí, de Egipto. Sí, sí, interesante. Uh-huh. No sabía yo que venía el príncipe a la fiesta. ¿Busco alguna superficie? ¿Alguna superficie? Un espejo que refleje para mirar si llevo bien puesto el asesto y tal, y me arreglo un poco. ¿Me está escuchando, señor Falsed? ¿Cómo? Bueno, yo voy para allá para la pelea, voy apartando así la gente, y si puedo, pues lo separo, cojo al señor Lampin y le digo: vamos, potros, se acabó el primer asalto. Lo coges, lo apartas y ves que los soldados cogen a Carlo y lo apartan, y Bel se lleva a Carlo del brazo hacia una otra sala. Pero vamos a ver, señor Lampin, ¿por qué se pone usted así? ¿Por qué se pone evidencia delante de todo el mundo? Ves que... ¿sabes los cuatro pelos que tiene repeinados para atrás? De repente tiene un par así para adelante, de la rabia, con la mirada encendida. Y dice: ¡este imbécil ha tocado a mi hija! Verá, señor Lampin, a ver cómo se lo digo, pero su hija, a ver, su hija va pidiendo que la toquen. Yo creo que se pone a reírse así directamente. Pero es que se le inyectan más los ojos en sangre, en rabia, ¿vale? Y hace el gesto de responder, se aprieta los puños y se hincha. Cuando oyes un montón de platos y copas caerse al suelo, y Gertrude, tú estás para ahí, tú lo has visto, de repente uno de los tigres se ha soltado de las cadenas y está encima de la mesa.
Pues yo pego un bote. ¡Mi escopeta! ¡Mi escopeta! Sabía que tendría que haberme la traído. Yo me asusto totalmente. Y de hecho. ¿Veis que en el reservado hay mucha menos gente? ¿Eh? Están esos tres que te he dicho, cuatro personas más, y que estáis todos conglomerados en la misma sala grande. Yo busco ver si alguno de los guardias o algo tenía un arma. Sí, pero ves que están intentando también apaciguar la situación. Hacedme una tirada de Discover, porfi. Lorenz, intentando escoger, girando la mirada de la situación esa que te has dado cuenta que has generado, te giras los ojos y ves como el príncipe junto a Weather y Carter se dirige hacia la cocina. Falstaff también lo ves, pero Falstaff te ha sacado un difícil. Uh-huh. Ves que a una cierta distancia se encuentra el señor Nahir, el señor árabe cuyo nombre aún no sabéis porque no os habéis presentado. Sí, que va detrás de ellos, a cierta distancia. Sí, aún, sí. Gertrude, tú estás asustada por los... Yo estoy mirando el tigre. Los guardias, ves que se acercan con los... Sables, no, tiene otro nombre. Los copés. Las cimitarras, sí. Bueno. Y intentan apaciguarlo para volver a atarlo a su sitio, como sea. Vale, pues... Y incluso hay algún civil que se presta. Como ya están controlando el tigre, yo cojo del brazo a la señora Bennett. Yo es que te he cogido a ti del brazo ya. Vale. O sea, sí. Sígame, señora Bennett, pero más flojito, por favor. No apriete tanto. ¿Pero a dónde vamos? Sígame. Y si... Pero no, veo... para el tigre no se mueva, para el tigre no. No, por aquí, no se preocupe. Intento arrastrarlo un poco y si veo que Lorenz nos mira o me coge de camino, que no sé si... ¿Pero a dónde me lleva? Mira hacia las cocinas. Miro hacia la cocina, entiendo que no veo nada, porque ya habrá pasado lo que te hubiera que pasar. Ves que se pone, ves una espalda vestida de Edwino entrando. Con el mismo color que el señor. Vale, bueno, puedo intuir que es el señor este de la cara. El de la quemada. Cara quemada. Sí. ¿Lo ha visto? Vamos, rápido. ¿Y sabe quién ha entrado delante? No. Acaban de entrar. ¿Cocinero? El príncipe acompañado del señor Carter y el señor Weather, ¿era? Sí, Weather. Weather. Algo se cuece ahí debajo. Lorenz, mierda. Tenemos que avisar a Lorenz. Sí, Lorenz, hazme una tirada de un dado de 100, por fin. No es para ti la tirada, pero quiero que me tires tú. Perfecto. Miro hacia Lawrence y hago espavientos. No sé si puedo llamarle la atención o algo. Que mirará al tigre hacia acá, cuidado. Lorenz, Dieter va a propinarte cuando ves que Beller, seguido de dos guardias, se han multiplicado. ¿Vale? Había cuatro al principio y de repente parece que haya 80. Que quizá no hay tantos, pero la sensación es esta. Y se lo llevan un momento. ¿Vale? Disculpe, señor Lampin, debería tranquilizarse. Beller, el director del hotel, que no Weather. Sí. Y se lo llevan. No veis hacia dónde, pero se lo llevan. Verá, señor Falstaff, creo que he dicho alguna impertinencia. Sí. Se ha enfadado el señor Lampin conmigo. No se preocupe, probablemente se enfadará hasta de los buenos días de su hija. Ese hombre vive enfadado. Es alemán. Tenemos que ir hacia las cocinas intentando ser discretos. Aunque bueno, supongo que será relativamente fácil o no será muy difícil ir hacia allá con el jaleo del tigre suelto. Pues... Vamos. Venga, vamos. Se lo contaremos mientras vamos.
intentamos escabullirnos hacia la cocina. Vale. De momento, uy, momento, que muevo esto sin querer. Malari. Bien, Gertrude, te muevo al salón de baile, ¿vale? Vale, sí. ¿Entráis por este lado? Si por ahí no lo vemos claro, sí. Si no, pues damos la vuelta, porque supongo que la otra vez entramos por desde el restaurante, por ejemplo. Sí, pero ahora entráis por aquí. Sí. ¿Vale? Siguiendo al otro señor. Parece sí. que hay bastante distracción como para que os podáis meter tranquilamente. Esto de aquí, ¿vale? Sería aquí, ahí la puerta para bajar la escalera esa que lleva sí. hacia abajo. Que ves que está la silueta de Nahir asomada, esperando. Y va asomada. A hacer... Esperando que... O sea, en la puerta de la escalera, que desciende hacia el sótano, esperando que pase algo. O que alguien venga o algo así. Esperando... Sí, está mirando por la escalera... Pero gira la cabeza. Sí. Y sí, gira la cabeza, os ve. Hacia vosotros. Y os pregunta, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué hacen aquí? ¿Ha visto lo que hay allí fuera? ¿Un tigre se ha soltado? Sí, he venido aquí para resguardarme. Ya lo han guardado y ves que va girando la cabeza hacia pues, la escalera. Pues nosotros hacemos lo mismo, estamos resguardándonos. Yo no voy a salir de ahí fuera y me meto más hacia adentro. Él está en la puerta del almacén, ¿vale? No es una sí, puerta. Sí, digo, muy... me meto más hacia adentro de la cocina, he querido decir. Ah, pues está bien, ustedes. Si quieren esperarse aquí, oís unas voces, todos, incluido él, provenientes de esta puerta de aquí, ¿vale? Cuando veis que él dice, bueno, yo me voy a esconder por si acaso, ya me avisarán. Sí, sí. Si buena idea. Sí, ya está bien guardado el león. No vaya a ser que nos encuentre en un sitio donde no debemos estar. Y se dispone a sumergirse en esas escaleras. Pues yo... ahí hay un escondite. Vayamos. Y de empujo. Pero no hable muy fuerte, por favor. No. No se preocupe. Y yo voy empujándole un poco. Incluso si hace falta me pongo hasta adelante. Aparentando estar nerviosa. No, él se pone delante, ¿eh? Vale. Bueno, sí, parece que está más nervioso que tú. Vale, voy a abriros el otro mapa. Que ahora mismo no veis nada, ¿vale? Porque lo he vuelto a tapar. Y llegáis a lo que es el almacén de la cocina. Que ahí se para abajo de la escalera antes de la escalera es esta puerta de aquí, ¿vale? Y antes de avanzar os dice, está bien, ustedes saben qué hacen aquí. Estamos escondiéndonos. Yo miro a Falstaff y le hago un gesto así como en plan, ¿le decimos algo? ¿Y usted qué hace aquí? ¿Debería fiarme de vosotros? Verá, señor, bueno, ¿cómo se llama? Nahir, Faraz Nahir. Ah, sí. Señor Nahir, mire, nosotros hemos estado aquí anteriormente y cogimos por esa puerta que había ahí, había un boquete en el suelo y luego una escalera y luego una habitación. Sí. ¿Y esperaban encontrar algo? ¿Vieron algo?
había cosas. ¿Qué es lo que había, señor Farchaf? Cacas de gato. Señores, ahí abajo hay algo mucho más importante que simples cacas de rata. Está muy bien escondido. Son tesoros muy importantes que no pueden acabar en manos de cualquier persona. Vengo a contemplar si los rumores son ciertos. Pero no nos podemos distraer mucho más. ¿Me acompañan o se quedan aquí? Vamos, vamos. Y mientras nos cuenta esos rumores. Pero aquí hay alguien más. Están abajo. Carter, Weather y el príncipe. Te van a mostrar las cosas. No me han dejado ir. Pero por mis narices que las voy a ver. Y ahora si me disculpan, si no las perderemos de vista. Pues vayamos, vayamos. Rápido. Vale, un momento, ¿eh? ¿Bajáis al mismo salón de la última vez? Uh-huh. Espera, que os he dejado la parte del túnel sin de esto. Y oís unas voces que descienden en una escalera mucho más grande. Esta escalera, por la parte final, veis que está hecha a escombros, que hay un metro y medio de distancia desde el final de la escalera hasta la sala de abajo, ¿vale? Y hay muchos escombros. Necesito una tirada de destreza o de saltar. Yo me parece que te voy a hacer una tirada de caerme. Cierto, te tropiezas al caer, caes un poco mal, te haces un punto de daño. Pero bueno, hemos venido aquí a perder cosas. También podrías haber gastado suerte. Sí. No, si Gertrude se ha hecho daño, se ha doblado el pie. El tobillo. Estas sandalias que llevas. Sandalias. No, es que son súper incómodas. De hecho, me siento y me las quito. Pero señorita Bennett, solo está muriendo y sucio y lleno de cacas. Me vuelvo a poner las sandalias. Señor Nahir, no se vaya sin nosotros. No, pero aquí resuena todo. Nosotros la última vez nos quedamos en el salón de arriba, ¿no? El salón de Alibe y Alcabir. Sí. ¿Veis una? En la bajada hemos pasado por esa puerta que está de aquí. No, esto realmente es que esto es un poco spoiler, porque aquí hay un túnel. Y esta puerta te muestra el camino del túnel que hay, pero no está aquí. Exacto. Vale. Vale. Teóricamente esta página es solo para el máster, pero como también es un poco mapilla, pues me hace gracia que lo veáis. Sí. Sí. Vale, ves que el salón, como la escalera, tiene el techo muy alto, ¿vale? Es oscuro, la pared es de piedra y hay un gran arco del cual tenéis una puerta de madera gigantesca. De dos alas, abierta. Al otro lado no veis nada aún, pero oís el eco de unas voces que van hablando en la distancia.
¿Qué es esta de aquí? Sí. El pasillo está oscuro y os acompaña esto, la sensación de oscuridad. Y sería silencio si no fuese por esos murmullos, ese eco, ese rastro que os va guiando hacia donde están las otras personas. Una pregunta, ¿los escombros esos que estaban en las escaleras de qué eran? ¿Se podía saber? De piedra, ves que la escalera, la parte final está como medio derruida. La propia escalera en sí, ¿no? Los peldaños, ¿no? De la... Sí. Los escalones, ¿no? Vale. Un poco raro eso. ¿Avanzáis por la puerta? Sí. Sí, sí. Sin agir va adelante, sí. Pues hacedme todos una tiradita de descubrir. Clayman, Bennett, ¿queréis pasar la tirada? Yo lo voy a gastar, sí, 10 puntitos de suerte que... Yo me voy a gastar también los 26 puntos de suerte. Ahí se ha visto. Si no, lo recuperáis. Aunque... que 26 son un huevazo, ¿eh? Que va, no es tanto. En Pulp no es tanto, ya te lo digo yo ya. Venga, pues vamos a venir a jugar. Si lo recuperas de 6 a 30. Venga, 5, 55, 54. Os internáis en ese pasillo. Ves que las paredes son de piedra lisa. El techo no es tan alto como en el salón anterior. Es un poco más bajo. Quizás la sensación es un poco más congojante, congojosa, más... Sí, agobiante, ¿no? O sea, agobiante, sí. El aire es más denso. Y veis que en el suelo hay gravilla. Pero esa gravilla no está posada. Es como si levitase a un centímetro escaso del suelo. Algo un tanto... perturbador. Hacedme una tirita de cordura y os dejaremos avanzando por ese maravilloso pasillo. Nada. Está guay, curtido. Pues hasta aquí la sesión de hoy. En la próxima, quizás lleguemos a ver por fin qué hay en esa misteriosa sala. Ha sido un placer, chicos, y igualmente. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.